Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Vilches y bueno, pues en esta ocasión me encuentro en al aire, este podcast en vivo para todos ustedes con el cronista de León, Luis Alegre. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Hola a todos, es un gustazo estar aquí en estas rumbosas oficinas, están muy bonitas. Sí, la verdad es que están muy bonitas nuestras oficinas y bueno, pues es un placer también tenerte aquí con nosotros. Y bueno, parte de lo que vamos a estar platicándoles a todos ustedes es justamente el contexto que se viene para pues la plaza comercial, la gran plaza, ¿no? Este centro que por tantos años nos han dado de entretenimientos gracias a Cinépolis y que ahora pues ya con la noticia de que cerrará sus puertas en un día, en 2 días, trae mucha incertidumbre. Pero bueno, más allá de todo esto, queremos hablar con el cronista de León. ¿Qué tan importantes son las plazas comerciales? ¿Qué tanto han hecho que estos centros, plazas o gestiones comerciales, bueno, ayuden no solamente al funcionamiento de la economía leonesa, sino también, bueno, pues al estilo de vida de los leoneses? Y bueno, pues Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente y bueno, pues esta es una buena pregunta, pero digo, ahí tendríamos que remontarnos a cómo es esta idea del centro comercial o la plaza, y porque su referencia, aunque parezca una obviedad, pero su referencia es la propia plaza principal en cada localidad. Ese es el primer gran centro comercial. Todas las plazas en cualquier pueblo o en cualquier ciudad, el componente inicial de este centro comercial, este imaginario, en primera instancia es la plaza en sí mismo. Todas las plazas es el primer tianguis. Eso es algo muy de la Nueva España, es algo muy de nuestro país. Hay un día que es de plaza. Okay, sí. Ese término, el de miércoles de plaza, el de la comercial. Ajá, sí. Aquí en León, específicamente en la villa, en la León, el primer tianguis era el miércoles en la plaza principal o plaza mayor, okay, que además es el término correcto, es la plaza mayor en la villa, en la ciudad. Y justamente hay que pensar que todo centro comercial, aquí en León y en cualquier otra parte, es una constante evolución. Uh-huh. Es imposible el que no evolucionen o involucionen o desaparezcan o se transformen o se reinventen, pero porque es parte de la naturaleza misma de la de la oferta y la demanda. Uh-huh. Y sobre todo hoy pues tiene que ver con los núcleos de población. Antes, en una ciudad como la nuestra, a lo mejor bastaba con 2 grandes centros comerciales, sí, uno en cada lado, uno en el, por decir, uno al norte, otro al sur, o al oriente, al poniente. Hoy la verdad es que la ciudad es tan extensa, es tan grande, que pues cada zona te demanda un centro comercial con la oferta de lo que se demanda, sí, en esa zona, que pueden ser a lo mejor las cosas más utilitarias en la vida diaria, una tintorería, una farmacia, donde tengas las oficinas para pagar servicios. Para pagar los servicios, un cajero automático, bueno. Pero si nos remontamos, el primer gran centro comercial en esta ciudad es la plaza principal, y hay otra variante en León, que es así, es de León, que es haber tenido 2 plazas. Históricamente es poco común que una ciudad tenga en torno a la principal una segunda plaza o una plaza menor, como ocurre con nosotros, con la de los fundadores, en donde originalmente eran predios que en una mitad era parte del panteón, el de la villa de la Nueva Hispana. Ajá. Cuando se clausura ese panteón, que es el primero en forma en la propia ciudad, pues queda un vacío, un espacio, hay una ampliación y se van a construir otros portales, porque los portales son el equivalente a la primera modernidad de este centro comercial. Un portal, en lo que implica, es que esté techado. Uh-huh. Eso significa que tú puedes hacerte el recorrido por sus tiendas y sus almacenes sin arriesgarte a la lluvia, a las inclemencias del tiempo, al sol. O sea, hacerlo a la sombra puede parecer un asunto menor, pero esos portales, como los hay en la principal, que hay lo que hoy conocemos como el portal Aldama, en su momento el portal Bravo, el Guerrero, en la de los fundadores hay, el primer portal es el de las Delicias, en donde hoy es la Casa de la Cultura. Ajá. Ese es el primer portal en la de los fundadores, en la que hoy conocemos como Plaza de los Fundadores. Y luego es el portal Hidalgo, que hasta la fecha ahí sigue. Sí, sí. Uh-huh. Y luego es el portal Obregón, que ya no existe y que estuvo a la
literalmente en el arroyo, en el de la calle Hidalgo, pero hay que pensar que justo entre esos portales ahí se va a construir el primer mercado público moderno en el estado, en Guanajuato, que es el Hidalgo, que se inaugura en 1866. Y eso significa ahí, Daniel, que el primer gran centro comercial en León son esas dos plazas. Sí. Con el centro mismo. Sí, con seis portales, o sea, estás hablando de una gran plaza sí, enorme, sí. Pero que supone, ahí están combinados las principales casas, firmas, almacenes, uh-huh. Que tienen que ver, además, claro, eso es muy importante, con qué se vende en la época, qué es lo primordial. Voy a poner un ejemplo, hoy en el portal Aldama, en donde hoy está el McDonald's, uh-huh. Hubo por muchos años una ferretería y efectos de lo que hoy llamaríamos importaciones de la, uh-huh. de la tecnología en ese momento. Okay. Hoy una ferretería ocuparía un sitio secundario en el ánimo comercial. En ese momento era la representación de la modernidad, del avance en las técnicas y de las tecnologías en la vida diaria, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero entonces, si nos vamos a eso, el centro de la ciudad, lo que hoy conocemos como el centro histórico, sus principales calles son el gran centro comercial de León, históricamente hablando. Pero platicábamos antes que yo no lo sabía, el que me lo hizo anotar es un buen amigo de que trabaja en el Museo de las Identidades, que es el arquitecto Amado Gutiérrez. Él es el que me hizo a mí notar que el primer centro comercial en todo el país estuvo en León. Y es el Centro Comercial León, que se inaugura en 1965. Aún no encuentro una referencia que lo desmienta. Ajá. El primer gran centro comercial en la capital es Plaza Universidad, que es del 68-69. Este primer centro comercial en León estuvo para ubicarnos hoy en lo que hoy es López Mateos y la Miguel Alemán, uh-huh. en lo que muchos conoceríamos como la Plaza de el Mariachi. Ahí se va a abrir el primer, digamos, auto. No, bueno, está mal dicho, el primer autoservicio, está mal dicho. Es el primer almacén como los conocemos hoy, una comercial, un Walmart, que se va a llamar Todo. Es una combinación, es un centro comercial que además, te hay que decirlo, el que lo construye es el gobierno del estado, que es todavía más inédito, sí. Que el primer centro comercial en el país esté construido por el gobierno, en una modalidad muy de vanguardia en ese momento, que uh-huh. es procurarle, en este caso al ISEG, al fondo de pensiones de los trabajadores, de crear ese tipo de inversiones que van a generar un rendimiento que se traduce en fortalecer uh-huh. ese fondo de pensiones. Era una visión, era muy moderna, pues sí, en ese momento. Visionario. Y ese centro comercial va a combinar, un autoservicio grande, con farmacias, con zapaterías, con un restaurante muy elegante que era el Fontana, con una tienda de colchones, o sea, con todo lo que se vendería hasta en ese momento, una nevería, claro, y con sus fuentes, que además ese centro comercial estuvo una fuente entre los dos bloques de locales y despachos, que es el otro punto, pero finalmente se va a convertir en el primer centro comercial. El segundo, en realidad, le decían el conjunto comercial, que no centro comercial, okay. que es el de la Estrella en López Mateos y, uh-huh. y Mérida. Ambos tienen que ver, ahí Daniel, hay que verlo, hay que visualizarlo así, con el surgimiento del de López Mateos, del eje, del bulevar. Sí, pues. Es el parteaguas en la ciudad, pero es un parteaguas en lo comercial, y entonces ese centro comercial León está justo a la mitad, más o menos, está en el centro. Uh-huh. El Estrella está en la parte oriente, sí. Y se va a abrir, bueno, la Estrella es del 67, 68, con el mayor cine en la ciudad, sí, el más grande que podía haber en ese momento, el más moderno, el Cinema Estrella, pero se va a abrir en el otro extremo, en el norte, el Centro Comercial Insurgentes, con una comercial mexicana que va a ser el otro hitazo, el otro granito. Claro. O sea, la comercial mexicana fue el centro comercial, ¿no? Ajá, de identidad mexicana, así. No, bueno, era además, era algo. Era muy innovador porque, bueno, si bien en la tienda Todo ya era una versión moderna de que uh-huh. era un supermercado, sí, sí, sí. muy a la gringa, pues la comercial es con mayor experiencia, con mucho más grande, con uh-huh. más departamentos. Pero lo que voy es que crea esa sensación en León de modernidad. Solo en el eje, solo en López Mateos, hay tres pequeños polos comerciales. El centro comercial de Insurgentes es mucho más grande.
Siempre se quedaría ese centro comercial con la sensación que se quedó un poco a medias, que podía haber sido o más grande o más, más elaborado. Pero tiene otro gran hito este centro comercial, que son justo las nuevas fábricas de Francia. En este caso estas vienen de Guadalajara, que ya no es las fábricas de Francia aquí de León, desde la familia Pons. Pero esa tienda es maravillosa para toda, para mi generación de los hoy cincuentones o cuarentones. Bueno, pues está para nosotros. Pues porque esa fue la primera tienda con escaleras eléctricas. Entonces, bueno, para quien no se había subido, como los niños de esa generación, te bajar, subir, ir solo a ver, ¿no? Cuando le preguntaban a uno qué buscaba, no, aquí solo viendo, estamos aquí, te echando un ojo. Voy a subir. Voy a subir a ver qué hay. Pero ese fue un granito, porque bueno, pues era un centro comercial, sí, claro, con un autoservicio, con un almacén de moda como el de las nuevas fábricas, con un cinema de enfrente, Teleinsurgentes. Sí. Pero tiene que ver, todo centro comercial es el gran escaparate de una Definitivamente. Época. Pero de una época. Si me pones el Teleinsurgentes, a ver, ahí va a abrir, igual y me corrige alguien, pero la primer telicencia de una transnacional de ropa, que es Benetton, abre ahí, pero abre justo en el local en donde había estado el Mr. Green, que es un antro icónico en la historia de León. En esa misma callejuela, en el centro comercial de Insurgentes, estuvo Horses, que es parte de en sus inicios del grupo Anderson, el de los Carlos and Charlie. Ah, okay. Y Lalo Castillo ahí abre el Horses, que luego va a dar pie a Lalo and Charlie, el mítico Lalo. En el Estrella. Pero tiene que ver con esos tres polos, ¿no? En lo que ocurría en León, en lo comercial o la modernidad, pues ocurrían en esos centros comerciales, ¿no? Dime lo que se te venga a la mente. Por ejemplo, hay en Insurgentes, igual, quienes sean como de mi edad se podrán acordar de Jovilandia, que aún existe, pero Jovilandia era un local en donde estaba don Eduardo, era el nombre del señor, y tenía sus maquetas con sus trenes eléctricos y todo lo que hacía escala, aviones, carros, barcos, pero era como un mundo de lo nuevo que se venía. O sea, podíamos tener una afición como los europeos o como los americanos, ya hay una tienda aquí en León, ¿no? O me te acuerdo de una tienda que fue muy famosa de lámparas, era igual como lo moderno para las casas, pero era, o sea, ante todo un centro comercial está relacionado intrínsecamente con la modernidad, claro, con la novedad. Hay un momento en que esos centros comerciales, esos centritos, pues son menores para el tamaño de la ciudad. Pero eso no significa que no se intentase, entre otras cosas, y claro, hay quien triunfa y quien fracasa. En esa época, el siguiente centro comercial es el de San Miguel, con una comercial, techo y derecha, pero es un fracaso rotundo. Es un momento, a lo mejor se adelantaron hasta su tiempo, a lo mejor no era la mejor ubicación. Y te digo que no era como la mejor, porque no está en la esquina. Estuvo en Torres Landa, casi esquina con Hermanos Aldama. Pero el problema es que no estaba en la esquina exactamente, estaba un poquito más adelante, estaba como metido. Entonces, pues no era como tan notorio visible, o tan visible o tan llamativo. Pero además, en un entorno mucho más humilde, pues a lo mejor era un poco chocante el centro comercial. En un entorno así, un centro comercial muy de los 80s, con espejos y madera. Ah, ok, así. Muy de la época. Y luego viene el surgimiento de Plaza Mayor, que nadie hubiera imaginado. ¿Plaza Mayor es antes que la Gran Plaza? Sí, claro. Ok, sí, entonces Plaza Mayor nace con el Aurrera. Parecería lo que hoy llamaríamos en un inicio, aparentemente, pues sería como lo que llaman un power center, un autoservicio. Pero abre una gran tienda Frey de muebles, en donde luego van a abrir el segundo Sambors. Pero los Arena, creo que con gran visión, pues advierten que no hay un centro comercial, vamos a decirlo, a la altura de las expectativas de la demanda, de la propia oferta. Y la verdad es que se van a aventar una empresa enorme, que es concebirlo como un gran centro, que es capaz el de atraerte a firmas que, bueno, hoy no se ve igual, Daniel, pero hace 20 años abrió un JCPenney ahí, que era algo fuera de la realidad, el primero en todo el país.
que una tienda estadounidense se abriera y viniera a abrir en León con un Sears nuevo, que además era la segunda del país también. No, no, o sea, era su segunda tienda en León, porque ya tenían una en el centro, que la cierran luego. Pero a lo que me refiero es, además, ahí llega Liverpool. Y quiero comentarte que hace casi 25 años, el Palacio de Hierro, que en ese momento solo tenía tiendas en la Ciudad de México, solo en la Ciudad de México hasta el 2000, anuncian en el 2000 o en el 2001, anuncian que van a abrir dos tiendas nuevas en el país, la de Monterrey y la de León. ¿La que ayer se inauguró? Nah. Uh-huh. ¿Sí? Pues se tardaron más de 20 años en concretarla por asas o mangas. Pero es un proyecto que se había anunciado hace más de 20 años y por fin se cristaliza. Tiene que ver, como lo platicábamos aquí antes, claro que tiene que ver que suba, como ocurre en cualquier otra ciudad, la llegada de nuevas firmas de tan alto perfil en el público al que van. Claro que te eleva el nivel de competencia y de competitividad de una ciudad al tener una oferta mucho más grande, mucho más compleja, mucho más variada. Eso no significa que sea para que todo el mundo vaya o no, simplemente es para el público al que quieren llegar. Pero claro que lo que significa es haber alcanzado eso, un escalón más de la propia oferta, de otras cosas que hay en otras ciudades. Hace 20 años hubiera sido inconcebible que la abrieran en Querétaro primero. Sí. Y finalmente, bueno, el que llegue a esa tienda es como terminar de coronar, en el caso específico, en el de Plaza Mayor, es como la tienda que le faltaba para mantener, vamos a decirlo, el liderazgo icónico y simbólico de que es el gran centro comercial. Creo que tiene sentido, te hicieron bien en arriesgarse. Pero por el otro lado, me preguntabas de lo de la Gran Plaza. En el momento en el que en la Plaza Mayor están dando el estirón, la Gran Plaza es como si llegase en el último minuto a tratar de competir. Hay un elemento en la Gran Plaza que no son los cines, sino es el McDonald's. También. Lo que le da vida y notoriedad y sentido a ese centro comercial es que ahí abrió el primer McDonald's de León. Y eso fue, hoy se morirán de la risa todos los que nos escuchen, pero fue el evento. O sea, es casi que se fundó León. Y desde luego abrieron McDonald's. Sí, era un momento en el que era muy nuevo que las fronteras se abrieran, que se expandieran esas firmas que solo había en Estados Unidos. Pero ese McDonald's es el que le da vida. Ahí se cambia luego el... Bueno, es que no es las fábricas de Francis. Quien llega primero es Salinas y Rocha. Ajá, sí. Salinas, que está en Madero y Gante, ellos advierten que ya no está en el centro histórico su público, de su clientela. Y hacen una jugada muy interesante que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario de la Gran Plaza, porque es Salinas el que va a animar otros centros comerciales igual. Y también tiene que ver, eso sí es lo valioso en el caso en el de Cinépolis, esos cines fueron su primer estirón a la modernidad, pero no solo a la modernidad en cuanto a la tecnología o adecuar su sala, sino en la propia oferta, y lo decían bien en lo que ustedes mismos han comentado, en lo que han escrito en Zona Franca. Es además esta cuestión de haber ofertado una sala de arte alterna, de traer, eso sí me acuerdo, desde el cine de la semana francesa. Sí, los festivales, el cine. Los festivales, claro. Que finalmente, bueno, yo no me tiraré al piso porque entiendo que Cinépolis, pues simplemente en lo que va a hacer o intentará hacer es adaptarlo a otro complejo, porque el público existe. Sí. Hay que decirlo, que esos cines, claro, en su momento le dan una nueva vida. Hay que pensar que abajo estaba Vips. Vips, sí, cierto. O sea, es el mejor momento el de la Gran Plaza. Pero la Gran Plaza tiene dos enormes líos. Que no tiene tanto... Uno es que no tenía para dónde crecer. Entonces, pues sus posibilidades de renovarse, pues implica que quites algo para poner... O sea, quitaron la tienda la de Salinas para que llegara ahí las nuevas fábricas. Ok. Y luego se acaba, pero tienes que quitar una para poner otra. Ya no tenían para dónde hacerse, no previeron o no visualizaron en su momento, a lo mejor otra manera el de construirse. Y la otra es que el estacionamiento fue siempre un mal punto en muchos sentidos. ¿Por qué? ¿Por lo pequeño? Estaba malhechón, hubo un momento que fue inseguro. Que se inundaba. Eso...
estos factores no ayudan mucho, uh-huh. pero lo más importante es que llegó tarde a lo mejor, en el sentido de lo que te digo, al no tener para dónde hacerse, okay. es muy diferente en la Plaza Mayor que... pues, siempre tuvieron una reserva uh-huh. que les permitió ir recibir al palacio, y finalmente mañana podrán recibir otro gran almacén porque sigue habiendo espacio, a diferencia de lo que pasa en el propio centro ahora en Altacia, uh-huh. o lo que le pasó en la Gran Plaza. En lo que le va a pasar a Altacia en su momento, pues ese es el riesgo. En 20 años alguien abre un centro comercial, o Vialta se convierte en otro uh-huh. nivel de este centro comercial. Sí, lo porque va a desplazar. Hay para dónde crecer. Pero esa es la historia de los centros comerciales en León y en uh-huh. cualquier otra ciudad. Uno va desplazando al otro, uno va renovando, uno va pues actualizando. Velo en Tenaltasia, a mí me parece que es una gran estampa del clima económico en León. Y sí. cuando uno va por el distribuidor vial... Sí, no, se ve bonito. Y... No, a lo que me refiero es que si lo ves lleno, te entiendes que la cosa está bien. Ajá. Si ves que no está lleno, es que hay incertidumbre. Si de plano no ves gente, es que hay que preocuparse. O era pandemia, pero... Sí. Pero a lo que voy es que sí son un termómetro. Ah, claro, y se nos olvida otro gran centro comercial, que es el Centro Max. Ah. Hay que decirlo. Cuando en León hay Plaza Mayor y Centro Max, que representan un polo de cada uno, uh-huh. en Guadalajara no hay una oferta. Si es Guadalajara, hubo un momento que se trabó y se quedó atorado. Okay. Es Plaza desde el Sol, es como el centro comercial de Insurgentes, en un poco más grande. Se quedan, ellos también tienen allá su gran plaza, pero se quedan como atorados. Pero a lo que me refiero es para que veas que pasen en cualquier otra ciudad. Llega otro y rompe. Cuando en Monterrey, en San Pedro, abren el centro comercial donde está el Palacio de Hierro, pues marca otro hito. Uh-huh. Sí, sí, sí. Siempre un centro comercial es como anunciar una nueva era, un nuevo capítulo para nueva la época. Ciudad. Ajá. Pero tiene que ver con eso, con la oferta y la demanda. Y seguramente hoy sí, si viéramos en los periódicos qué tiendas abrieron en Plaza Mayor, o qué tiendas había hace 20 años, hoy dirías, ya no me acordaba que antes vendían tal, que hubo tal. Pues porque todo se va modificando, está actualizando. Hay tiendas que nacen, uh-huh. hay tiendas que mueren. O bueno, o por ejemplo, el asunto de los niños en un centro comercial. Porque es el otro sentido que se nos olvida. Un centro comercial, su gran punto es ver a otros. Okay. Es vernos y que nos vean. Uno va al centro comercial a ver. A ver a paradores, a ver gente. Sí, aunque no tengas dinero. A verse en el espejo, es dar la vuelta. Ajá. Ese es el gran valor, el de un centro comercial. En el momento en el que... no tiene, vas y ve lo mismo, pierde su chiste. Su gracia. Y por supuesto que, claro, un centro comercial pues refiere a cada generación. Para los que son, no sé, ¿tú cuántos tienes? Yo tengo 35. Bueno, es tu generación, se reunían en Plaza Mayor, ajá. en el Sambors, allá afuera. Sí, sí, sí. Bueno, me tocó ir. El viernes en la tarde, ¿no? Me tocó ir al principio de la Plaza Venecia. O sea, ah, bueno, eso fue épica. Cuando había agua todavía, correr por ahí. O sea. No, bueno, eso es un buen ejemplo de cómo siempre hay intentos. Uh-huh. Por decir, acá está lo novedoso. Pero va a resurgir ahora, ¿no? Ahora en su versión china. En su versión asiática. Bueno, pues es, como todo en León, hay mucho que platicar, uh-huh. hay mucha tela para cortar. Y lo más importante es que en todo hay una lección, hay una moraleja, uh-huh. hay algo que te permite el reflexionar y el pensar si en qué momento estamos, ¿no? Sí. Sí, estos son buenos tiempos o malos tiempos, son de vacas gordas o de vacas flacas, y somos más imaginativos o menos imaginativos. Pero lo más importante es que la ciudad se siga moviendo, uh-huh. y un centro comercial es un reflejo de la viveza o de la intensidad de comercial que hay en la ciudad. Y bueno, pues justamente en eso preguntamos a la gente qué plazas conocen o recuerdan que hayan cerrado, que estén con ello. Bueno, pues la mayoría es hacia Plaza Venecia, ¿no? Que definitivamente es que sí fue. Muy curioso. Ahí bromeamos que la verdad es que quien la resurgió también fue el gobierno federal. Cuando con tantas dependencias que puso allí, le dio hasta cierto punto vida. La Plaza del Mariachi, que bueno, fue la Plaza León, ¿verdad? Sí, claro. El centro comercial León. Plaza San Miguel también. Que dicen todavía Plaza San Miguel, que esa nunca existió. Fue muy breve, literal, entre que la abrieron y se echaron como para atrás, pero tiene que ver,
contigo, a lo mejor el timing no es el ideal. Ajá, para... En el momento. Comprar todo. Bueno, ve otro centro comercial de chiquito que fue muy exitoso en su momento, fue el de la Plaza Hidalgo. Uh-huh. Hoy es casi casi un conjunto de locales comerciales y ya. Perdió todo su chiste y su gracia, pero en su momento pues era como la, pues como la propia opción de... Uh-huh. Una tienda de este autoservicio, unos cines. Sí, sí, sí. ¿No? Y ahorita ya luego vemos también. Luego es como en... muy vecinal hoy. Ajá. Hoy la Plaza Hidalgo es como muy del, como del barrio, sí, ¿no? De quienes viven ahí alrededor. Sí, sí, sí. Y al final eso se transforma porque vemos esas plazas justamente pequeñas o centros, digamos, comerciales por tener solamente locales comerciales allí y vemos también muchos abandonados, claro. Muchos que ni siquiera han aperturado. Hola, o bueno, no sé si se acuerda de la gente de la, pues de la Plaza León, que es la del hoy el Hudson, en su momento es la, uh-huh, es el Fiesta Americana con un Sambors y sus locales, y hoy pues la mayoría están abandonados, son oficinas, o sea, es perdido ese sentido. Yo sí extraño el Sambors ahí, la sí, verdad. Como, no. Como una lágrima por está, ese Sambors. Sí. Y bueno, pues ahora también ya, es como tú dices, habrá que ver qué depara la Gran Plaza ahora que se sale Cinépolis, igual si lo transforman a Juan en un Extreme Cinemas. O lo a mí me parece todo. Que el punto es muy bueno, o sea, finalmente es una ubicación envidiable. Solo el motor que significa el seguro, el IMSS, que está ahí, te ha dado cuerda a muchos negocios. Pero yo creo que el punto es envidiable y yo creo que lo que sigue y va a pasar es esta renovación. A mí me gusta el ejemplo del Foro 4. Territorialmente es muy pequeño, pero conjuga una oferta para su tiempo, irán ahí ajustándola, pero a lo mejor es porque su comunidad hoy es más pequeña. Sí, muy pequeña, exactamente. La de la Gran Plaza no tendría el por qué cerrarse a probar. Uh-huh. Otros otro modelos, tipo. Otras maneras, digo, leía o veía que quieren hacer un hotel. A mí me parece que simple y sencillamente, pues se trata de eso, el de renovarse. Sí. Si le sale o no le sale, eso ya es la historia. No lo intentaron. pero lo van a intentar. Y por el otro lado, es que yo vuelvo a lo mismo. Creo que la misma idea de un centro comercial enorme, yo no sé si hoy sea. O sea, yo no creo. Yo creo que muy difícilmente abrirán un centro comercial que pueda ser como más grande que lo que hoy conocemos como Plaza Mayor. Uh-huh. Porque la tendencia en el mundo en sí mismo ya no es a los moles, a estos conjuntos enormes, sino creo que la tendencia, y así se ve además en León, son más pequeños para un público más específico. Uh-huh. Y lo más importante es que el motor, y yo creo que eso aplica para el más rico y para el más pobre, es ir a dar la vuelta. ¿Sí? Si es atractivo para dar la vuelta, vamos, y si no, pues no vamos y ya. Sí, sí, sí. Y definitivamente yo espero este fin de semana poder tener la ventaja de pisar el Palacio de Hierro, ¿no? Sacar mi selfie, aunque sea ahí. No tendré con mis hijos. Pero aquí comprando. Aquí viendo. Aquí echando un ojo. Y bueno, pues muchísimas gracias, Luis. La verdad Encantado. Es que sabemos que sí, la historia es muy larga. Lamentablemente el tiempo es muy corto. Pero muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Encantadísimo. Y bueno, pues también a ustedes muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y por supuesto estar informado a través de zonafranca.mx. Mi nombre es Daniel Vilches. Nos escuchamos pronto.